realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida. Siento feliz, es un don inmerecido de Dios de verdad, gracias a Dios, a nuestra Madre Santísima, gracias a la oración de tantas personas que han orado por este proceso de formación, por estar en este momento, y decirles a todos de que no es que he llegado a la cima, sino de que la cima continúa, hay que seguir escalando eternamente, porque como decíamos, Señor, el sacerdocio es para la eternidad. Yo le doy gracias infinitas, muchísimo a Dios y a las oraciones de toda nuestra comunidad, lo de los fieles que nos han apoyado con sus oraciones para este momento. Me siento feliz y a la vez me siento temeroso porque hay tras de mí una responsabilidad que hay que cumplir, ¿no? Pero cuento con la presencia de Dios que me va a ayudar, sé que está presente en mí y nuestra Madre Santísima también para este hermoso regalo que inmerecidamente tengo en este día. En este contexto damos gracias a Dios y hoy les pido también que todos recemos por ellos, para que el Señor los confirme en su vocación, les dé el don de la perseverancia para trabajar por el Evangelio, por Cristo, por la Iglesia y por los fieles.